El barrio Nueva Esperanza es uno de los sectores que se legalizó luego de la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. El gobierno local llegó con obras de acueducto, alcantarillado y pavimentación. Junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, está construyendo un canal de 441 metros de longitud, 4 metros de ancho y muros de 1,50 metros de altura, que evitará que cuando se presenten fuertes aguaceros, el agua termine afectando a decenas de habitantes en este sector. La problemática principal de este canal es que es un canal a cielo abierto. Es un canal donde antes había una fuente hídrica que servía de hace muchos años para la pesca inclusive, pero pues que día a día, debido a la construcción y a los asentamientos que se vinieron presentando en la zona, las aguas residuales estaban siendo vertidas a este canal. Con este canal se pretende mejorar realmente el entorno de las comunidades y más de aquellas personas que están a borde del canal, en el cual pues también la administración municipal viene adelantando un contrato de alcantarillado, con lo cual se van a dejar de verter aguas ya residuales al canal como tal. La construcción de este canal mejorará la calidad de vida a cerca de 1,400 habitantes. Cuando llovía mucho, se estancaba y muchas casas le rebosaba. Y la otra era más que todo los olores. Sobre todo eso, mucha gente no podía, sobre todo los que viven cerca del caño, cuando a la hora del almuerzo, ese era un olor bastante fétido. Obviamente, por muchas razones, muchos están sin empleo y se nos ofreció esta oportunidad para poder al menos sustentar un poco. Me parece chévere la obra que están haciendo, el labor del caño, y pues a la gente de las casas de atrás le favorece mucho, y aquí en el mismo barrio me salió el trabajo y pues también lo necesitaba mucho, y pues también me alegro ahorita a los vecinos, ya que vamos ya dándole duro a la obra. Para los niños le afecta también el olor fétido del caño, y pues ahorita que vamos ya comenzamos fundiendo, ya se ve más bueno el trabajo, y para los vecinos que vean cómo va la obra. Esta obra estará conectada con otro proyecto para intervenir una canalización existente en el barrio Chapinero, la cual iniciará la próxima semana.